Bueno, como ven aquí, puse dos trozos gruesos de cartón. Porque esta parte tiene que quedar vacía después, para que cuando esté listo, podamos meter el cargador en esa zona. Todo lo demás, los bordes, van a estar con más trozos de cartón como estos, para unir las dos piezas, y lo demás lo rellenaremos con papel de diario, y así le daremos dureza y será más difícil de que su AK-74 se rompa. Bien, como verán, ya terminé de pegar toda esta parte de adelante y lo rellené con papel. Está muy duro y ahí será por donde meteremos el cargador después. Bueno, en esta parte de aquí, el cañón es mucho más delgado que esta parte de acá. Así que lo que haré será hacer un doblez de esta forma para que quede cerrado. ¿Ven? Y ahora lo pegamos con un poco de cinta adhesiva. Y ya está, no se preocupen, sé que se ve mediocre y feo en estos momentos, pero después nos preocuparemos en los detalles de esta zona y en la de acá también. Bueno, así es como está quedando la AK-74. Y si se fijan, la mayor parte ya la tengo cubierta en la parte del medio. El mango, como lo vieron delante, lo rellené con papel y cerré esta zona de acá con más cartón. Ahora solamente falta rellenar esta parte de aquí atrás y simplemente cerrar. Después de eso ya estaría en sí la AK-74 y solamente faltaría terminar los detalles, que serían los que vendrían a continuación. Bueno, los palitos de lado los usaremos para endurecer ciertas partes que están muy blandas, como esta, que es la cubierta que está delante del gatillo. Porque está muy blando, entonces no queremos también tampoco que quede muy ancho como esto. Así que no le meteremos papel, sino que le meteremos un palito de helado por aquí. Y la idea es que quede enganchado en esta parte de acá. Entonces ahora lo cerramos con un poquito de cinta adhesiva. Ya está, queda sujeto a esta parte de acá y queda duro. Ahora solamente hay que ponerle en estas partes de acá y en estas de acá. Entonces así quedará dura nuestro cañón y gatillo de la AK-74. Bueno, después de poner los palitos de lado en diferentes puntos de la AK-74, algo así estaría quedando hasta ahora. Esto de acá es una cinta adhesiva diferente. Aquí en Chile le dicen pegote, no sé cómo le dirán en otros lados en otros lugares. Pero es como una cinta que se parece mucho al papel. Y le pego esto aquí arriba, porque la pintura no se adhiere bien
en la wincha convencional. Entonces, por eso le agrego arriba de estas partes de acá, que no van a estar cubiertas después del. No van a estar cubiertas con el cartón que voy a poner aquí arriba. Esto de acá da lo mismo, porque después va a estar tapado con el cartón con el que haremos los detalles finales, que también emplearemos acá en el cañón.